Bien, colono. Ya habéis tenido tiempo de pensar en la propuesta de McAllister. Señor, no queremos vender nuestras tierras. No puede obligarnos. ¿Qué has dicho, colono? Creo que deberías cambiar de opinión. O'Neill. Esto no es asunto tuyo, amigo. ¿Por qué no sigues tu camino? Me parece que tienes un problema. ¿Un problema? Creo que ahora tú tienes tres. Yo diría que no. Los muertos no dan problemas.
Buenos días. ¿Ha dormido bien? Quiero agradecer su hospitalidad, señora García. Es lo menos que podíamos hacer. ¿Pero puede llamarme María? Fue muy grato saber que es usted también de Andalucía. Mi marido es de Almería y yo nací en Granada. Estamos tan lejos de España. Me gusta ese colgante que lleva al cuello. Es algo peculiar. Buenos días, señor. Estamos muy agradecidos por lo que hizo ayer. Estamos en deuda con usted. Pero me temo que va a poner las cosas más difíciles con McAllister. ¿McAllister? Sí, señor. John McAllister consiguió adueñarse de muchas tierras de este condado. Hasta que un día la tuberculosis lo mandó a la tumba. Entonces pensamos que se podía vivir en paz en esta región. Pero nos equivocamos. La señora McAllister es peor aún. ¿Y la ley? Está comprada, señor. Todo el pueblo de Santa Cruz le pertenece. ¿Por qué no piden ayuda a los federales? El caso es que no hay pruebas contra la señora McAllister. Todas las culpas recaen sobre esos forajidos que ha contratado. Hacen el trabajo sucio para ella. Y han hecho bien su trabajo. Ahora nadie se atreve a hacer nada. La verdad es que el miedo a McAllister nos tiene paralizados a todos. Todo el mundo tiene miedo. No hay nada malo en ello. Uno no es valiente porque no tenga miedo. Lo es porque consigue afrontar y superar ese miedo. McAllister lo sabe e intentará haceros dudar de vuestro valor. Y me temo que es algo que está consiguiendo. Medio condado ha dejado ya estas tierras. Verá, señor. De la forma que se enfrentó a esos forajidos, no parece conocer el miedo. El miedo tiene varias caras, y el temor a la muerte puede no ser el más importante. ¿Sabe? Esa mujer es el mismo diablo. Partiremos en un momento. Ahora déjame sola.
Chacal, viene McAllister. Vaya, vaya. Es todo un honor tener una visita tan distinguida. ¿Qué vamos a hacer con ese forastero, señora McAllister? Tendremos que quitar de en medio a ese malnacido. Al menos, esa hubiera sido la orden del señor McAllister. Cuidado, Chacal. No agotes mi paciencia. Tú eres el nuevo, ¿no? Así es, señora McAllister. Chacal me ha dicho que eres bueno con el revólver. Es hora de que demuestres lo que vales. Te encargarás de ese forastero entrometido. Délo por hecho. En cuanto a ti, Chacal, quiero que me traigas viva a la mujer de Juan García. Ya veremos si ese granjero tozudo atiende a razones. Dios, piensa lo que vas a hacer. Ya hemos hablado de esto. ¡Es una locura! Piensa en lo que vas a hacer. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Perderemos todo por lo que hemos luchado. No servirá de nada, María. Comprará la ley como ha hecho otras veces. Pondrá nuestras vidas en peligro. Es hermoso vivir. Pero también lo es saber que uno luchará hasta el final por defender ese derecho. ¿No lo crees así? Lo siento, Juan. Ya huimos una vez de Andalucía por culpa de los franceses. No quiero seguir huyendo. ¡Ya! Se dirige a Santa Cruz. Va a poner un telegrama a los federales denunciando a McAllister. Es una mujer muy valiente. ¿Y cree que es buena idea? Estaremos muertos cuando McAllister lo sepa. Para estar muerto, no hace falta morir. Y yo que usted cuidaría de esa mujer. Ha sido un golpe de suerte encontrarte. ¿A dónde diablos ibas? Da igual, estarás mejor con nosotros. En cuanto a ese forastero, nos hemos ocupado de él. ¿Es que no le queda ningún resto de humanidad? ¿O lo enterró junto a su marido? Cuidado con lo que dices. Así que tú eres el temido forastero.
No pareces tan fiero. Pero me han dicho que eres muy bueno con el revólver. No debe creer todo lo que oye. Verás, el caso es que he estado esperando el momento adecuado para actuar. No sé si sabrás que ofrecen una buena recompensa por los hombres de McAllister. El problema es que son demasiados para mí solo. Ya. Bueno, tal vez no te interese la recompensa. Pero hay algo que quizás deberías saber. McAllister tiene a esa chica... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. María García. Sucio traidor, Chacal no se fiaba de ti. Por eso nos ha enviado a nosotros. Pues que no se lo tome a mal si no volvéis. Este es el lugar. Aquí tienen a María. ¿Sabe? En realidad no soy un cazarrecompensas. Mi nombre es Pat Garrett. Y soy federal. El gobierno ha recibido varias denuncias sobre lo que está ocurriendo en este condado. Pero necesitábamos pruebas. Ya. Yeah. Por cierto. Chacal, déjalo para mí.
Está bien. Mister ya no da órdenes. No lo intente, señora McAllister. Todo ha terminado. Hace tiempo que terminó. Me resultas familiar. ¿Te conozco? No, no puedes ser tú. ¡No puedes estar vivo! Thank you.
te preocupes. La llevaré a su casa. Ahora este es un buen lugar para vivir. Quédese. Mi marido y yo nunca le olvidaremos. Juan es un buen hombre. Si hubieran más como él, este sería un mundo mejor. Afortunado. ¿Sabes? Si le pasara algo a ella, no podría seguir viviendo. Cuide de ella. Lo haré. Gracias por todo.